Buenas tardes a cada uno y a cada una. Ya casi iniciamos. Lo único que tengo por ahí una sorpresita que estoy viendo quién va entrando y así vamos asignando un número. Ahí les cuento dentro de un momentito de qué se trata esa sorpresa. Pero antes de decirles la sorpresa, cuéntenme cómo les ha ido. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de trabajo? ¿Descansado? ¿Pesado? Movidito. Saturado, sí. Saturado, movidito, dice Karina. Ok. Brian. Ya llevamos 7. Buenas tardes. Ya casi esperamos unos 2 minutitos más. Creo que se incorporan los compañeros. Tiene apagado el micrófono, Miguel. Perdón. Gracias, yo emocionado y hablando. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos la clase de este día. Les voy a mostrar cómo quedó el ingreso de cada uno de ustedes y sobre ese ingreso vamos a trabajar. La primera en conectarse este día fue Verónica. La segunda, Hilda. Tercera, Karina. Cuarto, Francisco. Quinta, Roxana. Sexta, Claudia. Séptima, Brian. Y octavo, séptimo, perdón, Brian. Y octavo, Edenilson. Así quedó. ¿Ya tomaron su número? Véalo, por si no lo ha tomado todavía. Ok, hoy sí ya lo tenemos el número, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir ese número? Vamos a hacer uso de otra herramienta por acá. Hoy en internet encontramos de todo un poco. Y por acá están los 9 elementos, que en este caso yo puse 11 porque son los participantes. Acá están los 9 elementos de los que vamos a estar hablando hoy. Si recuerda, decíamos el día de ayer, voy a compartirlo también, que para este día usted y yo íbamos a estar hablando específicamente del modelo de negocio Canvas. Y el modelo de negocio Canvas, pues, se comprende por 9 elementos, 4, 7, 8, 9. Esta es la estructura del modelo Canvas. Entonces, usted... Yo sé que es una persona que con todas las ocupaciones y aún con lo que me dijo Karina que había estado movidito el día, nos tomamos un tiempito por ahí para
avanzar en lo que habíamos solicitado. Bienvenido, Josué. Josué sería el número 9. Gracias, Josué. A usted lo estábamos esperando para completar el modelo Canvas. Josué, número 9. Ok. Si gustan, iniciamos y para que sea democrática la situación, veamos quién es el primero de ustedes en compartirnos lo que investigó sobre el modelo Canvas. ¿A quién le tocó? Al 6. Recursos clave. ¿Quién es el número 6 de nosotros? Le toca a Claudia compartirnos. ¿De qué se trata el punto 6 del modelo Canvas? Claudia. Segmentación de clientes. Mandy, casi no le escucho. De segmentación de clientes, si no me equivoco. ¿Hola? El recurso clave me dice que es segmentación de clientes. ¿Qué más investigamos? Si usan, giramos otra vez la ruleta para que todos terminen de preparar por ahí sus apuntes y después me comenta. Ok, la primera fue Claudia. Veamos hoy quién es el o la que va a seguir. Segmentación de clientes. ¿Quién fue la primera en ingresar? Fue Verónica, si no mal recuerdo. Exacto. Me ayuda, Verónica. ¿Qué es la segmentación de cliente? Ok, por acá creo que el método Canvas es una metodología que se desarrolla o permite visualizar estructuras o distintos modelos de negocios. Ok. Y dentro de todo esto está el segmento de clientes. ¿Qué es eso de segmento de clientes? ¿O cómo lo segmentamos? En la empresa donde usted trabaja, ¿cómo está segmentado? Tengo lento la transmisión. La segmentación de clientes se podría decir que es un grupo... Espérame, que la señal la tengo lenta. Ok. Ve, acá en la organización está dividida, le podría decir, por segmentos, pero va por, no por jerarquía, sino que por... líderes, algo así. Y con el concepto se podría decir que es una manera que permite diferentes actuaciones en un ciclo o en un segmento para que se desarrollen por etapas, algo así. ¿Quiénes son sus clientes o los clientes de la empresa? ¿Quiénes son? Nosotros tenemos clasificados nuestros clientes, tenemos industria, detalle, tenemos distribuidores y entre ellos, esa es más o menos la división que se encuentra ahora. Ok, industria, detalle y distribuidores. Gracias. Sí, ahí detalle, industria y distribuidores. Perfecto, industria, detalle, distribuidores. Ok, gracias. Exacto. Ya nos dieron una luz de qué son la segmentación. Ahora vamos otra vez.
A ver, ¿a quién nos toca hoy? Actividad clave. La actividad clave le corresponde a Brian. Brian, ¿cuál es la actividad clave que ustedes tienen dentro de su empresa? Por ejemplo, las actividades necesarias como para lanzar una propuesta de valor. En el caso de la empresa donde estoy, podría ser un producto de nuevo ingreso, ¿verdad? Que establece todo lo necesario para llevar a cabo la propuesta de valor, ¿verdad? Y obviamente se tiene que hablar de la producción, de la solución del problema y la plataforma que se necesita utilizar. Ok, gracias, Brian. Continuamos con la ruleta. Veamos. El flujo. ¿A quién le corresponde el flujo? Presente. Díganos, Roxana, ¿qué son esto de los flujos? Vaya, el flujo, según lo que yo le puedo mencionar, es la secuencia de pasos que sigue un equipo al completar determinada tarea de marketing. Son importantes porque ayudan a agilizar la forma de trabajar en equipo y puede mejorar la satisfacción y eficiencia y calidad general del equipo. Ok. Y cuando hablamos de flujo de ingreso, ¿nos referimos? Flujo de ingreso. Se lo dejo por ahí en el tintero. Avanzo con la ruleta. Ya casi completamos todos. Veamos. ¿A quién le tocará en este momento? Otra vez ya teníamos que regresar a que nos terminara lo que había quedado pendiente. Recurso clave. Se desconectó. Avancemos entonces. Relaciones, como no tenemos el número 11 porque todavía no ha ingresado, pero también relaciones le tocaba al número 4 y el número 4 es Francisco. Ayúdenos, por favor, Francisco. ¿Qué es esto de las relaciones dentro de Canvas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí la relación se define como atraer al cliente con respecto al producto que la empresa o la organización está promoviendo y así incrementar la cartera de clientes. En el caso de ustedes, Francisco, ¿cómo logran estas relaciones? En el caso de nosotros, ajá. Hola, las disculpas. La relación que puede surgir dentro de la organización es aquí, ¿verdad? La visita de clientes. Hacer creaciones filiales también directamente con ellos, ¿verdad? Dice Roxana, permite llevar. Eso es lo que yo quedé pendiente de mencionar. Ah, ok, lo que quedó pendiente, flujo de ingreso. La estrategia, perdón, Francisco.
Para monetizar la propuesta de valor al negocio, permite llevar a la realidad una idea de negocio de forma más simplificada. Por ahí vamos. Hoy sí, continuemos, Francisco, perdón. Pues eso siento yo que sería en cuanto a la relación, ¿verdad? La visita que se le hace a los clientes, poder estar como que ellos sientan que son parte, bueno, que son parte directamente en sí de la organización también, ¿verdad? Y hacerlos sentir así igual a ellos. Excelente, gracias. Esperemos que no se repita la siguiente ruleta. Ya pasó. ¿Lo quieren, Francisco? Yo sé que todos me quieren. ¿No? Propuesta de valor. La propuesta de valor, ¿quién la tiene? La tiene Hilda. Ayúdenos, por favor, Hilda, con esto de la propuesta de valor. ¿Qué es? Ayer hablábamos un poquito de ello. Hola. Hola, díganos. Y con respecto a la propuesta de valor, lo que logré investigar es de que es un componente principal de la oferta y que es una manera de cómo establecer una estrategia para que el cliente nos compre a nosotros y no a la competencia. Se pueden crear algunos elementos diferenciales como con respecto a la competencia, como el diseño, la marca, el precio, la innovación y otros elementos que se pueden tomar en cuenta. Excelente, gracias, Hilda. Continuamos. Ya pasó, recurso clave. Canales. ¿A quién le tocan los canales? Le tocan a Karina. Ayúdenos, por favor, Karina. ¿Qué son estos de los canales? Tiene una llamada ahorita de cliente. Ok, la dejamos pendiente entonces a ella. Está bien. Ok, continuemos, veamos. Ya ve, Francisco, si es que usted creo que si jugara la lotería se hiciera millonario. Ahí no ganara nada. Segmento ya. Perdón, estuvo. Perdón, ya estoy lista. Ya está lista, Karina, ahí. Ok, Karina. Solo dejamos gracias, que termine. Disculpe. A ver, no tenga pena. Yo sé que ustedes están en actividades por ahí. Bien. Si gusta, compártanos. Ok, los canales era lo que me correspondía. Según la investigación, pues dice que esos son los medios que tiene la empresa para hacer llegar la propuesta de valor a los clientes, buscando siempre la rentabilidad, ¿verdad? Y buscando brindarles a cada uno de ellos la atención de acuerdo al canal en que se le asigne. En nuestro caso, nosotros tenemos canales de distribución, como decía Verónica anteriormente. Tenemos canales propios, que entre los canales propios van clientes industriales, clientes, serían detalle, le llamamos nosotros, que son clientes más pequeños, y tenemos distribuidores. Entonces, la propuesta de valor que nosotros les damos a ellos y la rentabilidad va de acuerdo al tipo de cliente que es, ¿verdad? A qué canal está asignado y a qué clasificación tiene como cliente. En nuestro caso, pues también la atención depende del canal en el que está. Por ejemplo, un cliente industrial no quiere decir que va a ser tratado, que un cliente es menos que otro, pero sí tienen cierta como prioridad y temas diferentes de tratar. Por ejemplo, un cliente industrial no hace tanta solicitud de documentos o requerimientos, un cliente de detalle como un cliente industrial. Entonces va clasificado en base a eso, los canales. Excelente, gracias Karina por la explicación y por la unión con lo que está haciendo la empresa. Veamos, ya estuvo. Palmore, bienvenido.
si no le cae en este momento a usted, ok, este nos hacía falta. Socios, ¿quién lo tiene los socios? ¿Lo tiene de Nilsson? ¿Qué número era el socio? 8. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, los socios clave, digamos. ¿Cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para desarrollar tu modelo de negocio? Eso nos podemos preguntar. Tus socios y proveedores deben estar presentes en este punto, algo esencial para que el proyecto sea viable y que los valores y su potencia de crecimiento. En el caso de mi empresa, pues tenemos distintos proveedores, ¿verdad? O socios claves, por decirlo así, unos mayores que otros, pero igual siempre, como usted nos decía, de la competitividad, ¿verdad? Entonces eso hace que, digamos, tengamos distintas fuentes, distintos socios para nuestra empresa y así poder surtir, digamos, de cierta manera también a los clientes para que tengan también varias propuestas. Excelente, gracias. ¿Cuál se nos ha quedado de todos los elementos? ¿Ya todos los hicimos o nos hace falta alguno? Nos hace falta el número 9. No vaya a ser que la ruleta no caiga. Número 9 le tocaba a, permítanme, Josué. Estructura de costo, Josué. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, antes de dar ahí sobre el número 9, estaba leyendo, bueno, analizando, profe, de que dice que el modelo este es un modelo visual, dice, en la cual podremos ordenar nuestras ideas a la hora de definir el modelo de negocio. Dice que es un modelo innovador. Se sabe que en estos tiempos lo que se necesita, ¿verdad? Innovar y crear para tener un marketing, pues, ¿verdad? De éxito. También menciona de que las cuatro grandes áreas, dice, son los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. Y con respecto al número 9, dice estructuras de coste. Dice que es que define los costes más importantes de tus actividades y recursos clave. Que es importante tener en mente opciones para bajar el precio del producto y automatizar la producción o trabajar en la creación de valor para el consumidor cuando sea necesario. Solamente pues. Excelente, gracias. Bien, el único que no nos ha hablado en este momento es Balmore. Balmore, al ir ingresando, nosotros asignamos un número. En este caso, a usted le tocaría el número 10, porque ingresó como el 10º participante. Se lo muestro por acá para que lo tengamos ahí. Al ser el número 10, a usted le correspondería, según la ruleta, los canales que utiliza su empresa. ¿Nos ayuda, por favor? Micrófono. Perdón. Ok, me dijo que son los canales, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso de nosotros, como McCormick, utilizamos como ejemplifica el documento que yo estuve leyendo, canales de distribución y canales de comunicación. Nuestros canales de distribución a nivel regional son al mismo tiempo nuestros socios comerciales, ¿verdad? Que son, nosotros vendemos directamente hacia estos distribuidores, que son los que se encargan de abastecer las cadenas, ¿verdad? De supermercados y los demás canales de distribución donde se vende nuestro producto. En el caso de medios de comunicación, si tenemos páginas web, listas de correos,
tiendas propias no tenemos, pero sí, sí es uno de nuestros canales de distribución, tiendas de otros, ¿verdad? Para distribuir nuestro producto. Ok, excelente, gracias, Balmore. Bien, haciendo un resumen general, entonces, de lo que es el método Canvas, como decíamos, hoy por hoy es uno de los mejores métodos. Voy a partir no con una estructura lineal, como algunos lo proponen, donde le dice el número uno es esto, número dos es lo otro. Me voy a ir del centro a derecha y después regreso a izquierda para que lo tengamos por ahí. Para que vea que aprendemos bastante otro idioma, este es en portugués. Es el que me gustó más por las imágenes, hago la aclaración, ¿verdad? Pero vaya esa línea. Al centro, la propuesta de valor. Me gustó porque es un regalo. Y me gusta esto de un regalo porque esto es lo que nosotros estamos haciendo al momento en nuestro negocio, en nuestra empresa o en la empresa donde trabajamos. Le estamos dando un regalo a las personas. Cuando le damos una propuesta de valor mayor, que la propuesta de valor significa todos aquellos elementos que la persona necesita y aún los que no necesita y cómo vamos mejorando la relación con ellos a través de lo extra que estamos dando. Por eso dice un regalo. Ejemplo de esto. En el mes de diciembre casi siempre se da la famosa Navidad. O ya no tanto, pero en algunas colonias todavía nos dan el guacalito por haber comprado las tortillas, nos dan la famosa Navidad. Entonces, eso es parte de la propuesta de valor. Y somos clientes porque al final esperamos la manta o el mantel que nos daba la señora de las tortillas, como la Navidad. Esto me lleva también a una relación con nuestros clientes. Y estuvimos hablando que la relación es muy de amor, muy de entrega, muy de corazón. Y esta relación con los clientes permite que nos vayamos uniendo con ellos, que nosotros nos vayamos haciendo uno entre ellos y nosotros. Y por ende, la relación con el cliente nos lleva a obtener beneficios. Los beneficios se dan por la misma segmentación que hemos tenido. La relación con cliente no significa entonces que voy a dejar de venderle a la tienda P porque la tienda A me compra y no quiero que la tienda A sea mi enemiga. Lo siento, si la tienda A y la tienda B entran en mi segmento de mercado, les voy a vender a las dos. Sobreentendido de que con cada una de ellas yo tengo una relación particular, donde yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dos, porque lo que procuramos es que ellas vendan nuestro producto, que ellas distribuyan nuestro producto, valga la redundancia, que estamos vendiendo. Los canales, como decía Balmore, y mencionaba también, permítanme para no equivocarme, y como mencionaba Claudia, en el caso de los canales, pueden ser canales tal cual, lo mencionó Karina también, pueden ser canales industriales, decía Karina, canales de detalle, pueden ser canales también por los medios de comunicación y pueden ser un montón. En muchas ocasiones creemos que el canal de distribución solamente puede ser de una manera específica y esto no es cierto. El canal de distribución puede ir en varias vías. Puede ser el canal de la tienda que está vendiendo nuestro producto. Puede ser un canal digital por el cual estamos promocionando nuestro producto, entiéndase en este caso, haciendo uso del marketing digital y podemos emplearlo. ¿Cuáles son las actividades principales que hace la empresa? Esto es fundamental reconocerlo por una razón. A veces el producto de mayor venta es el producto que menos publicidad le hacemos. Miguel, si ya es el producto de mayor venta, no necesita publicidad. Posiblemente, pero le pongo un ejemplo. Normalmente los padres de familia cometemos errores en algunos casos y explico cómo así de estos errores. Por ejemplo, yo soy bueno para matemática y soy malo
para el lenguaje. Viene mi mamá, viene mi papá y dice, vamos a ponerle un maestro a Miguel para el lenguaje. Y me ponen el maestro para el lenguaje. Pero el lenguaje y yo no somos para nada amigos. Y por más tutor, por más maestro que tenga, lenguaje y yo no nos llevamos bien. ¿Por qué no mejor me ponen un maestro para matemática y posiblemente sea el nuevo Albert Einstein del ámbito académico? Lo mismo aplica en la empresa. Si ya el producto estrella vende, ¿por qué no le hacemos más publicidad a este producto estrella? Porque si ya está vendiendo, imagínese con publicidad, imagínese con promoción, imagínese con todos estos elementos, va a vender mucho más. Y esto que va a vender más va a provocar que haya mayor flujo de efectivo. Y en el flujo de efectivo incluye los recursos principales. ¿Con qué cuenta la empresa? ¿Qué tiene la empresa en este momento que nos hace únicos y nos permite tener recurso principal? Y nos permite recurso principal. ¿En qué sentido esto? Que nos lleva al momento de... Yo tengo en este momento un recurso de 15, 20, 30 dólares, 1000 dólares. Y lo voy a utilizar para una campaña publicitaria. Vuelvo al ejemplo anterior. Voy a hacer una campaña publicitaria porque el producto que estoy viendo que no se vende mucho es el papel bond en color. Ninguna empresa de las participantes en este momento vende esto, por eso lo menciono. Es el papel bond en color. Este no se vende mucho. Y por eso le voy a hacer una campaña para que este se venda. Está bien diversificarnos, está bien ampliar, pero a veces por tanta ampliación no consolidamos un producto estrella y no lo llevamos a que tenga más éxito. Si ya el producto estrella está, ok, de los 1000 dólares le invierto 800 al producto estrella y le invierto 200 al producto secundario que estoy desarrollando. Este desarrollo del producto secundario me va a llevar, obviamente, a que haya un flujo de efectivo. Sí va a haber un flujo de efectivo, pero no me va a provocar un desgaste a nivel general, sino que simplemente es un aliado por ahí. Principales socios. Como dijo Balmore, en algunos casos nuestros canales son nuestros socios. Pero en otros casos nosotros estamos produciendo un producto específico. Ejemplo, yo soy el productor de queso en El Salvador. ¿Quién sería mi principal socio? Petacones. Petacones sería mi distribuidor. Yo estoy produciendo queso. Mi principal socio los ganaderos. Sería... Los ganaderos. Todos los que tienen vaquitas. O cabras, porque también ya hay quesos de cabra y todo lo demás. Pero quedémonos con el queso tradicional. Todos los ganaderos que tienen vaquitas y que estas vaquitas producen leche, van a ser mis principales socios. Posiblemente no sea mi canal de distribución, pero sí sea mi principal socio. Aquí viene el elemento. En los principales socios nos debemos llevar muy bien y tener una relación muy amena. Porque si el ganadero se me enoja, y ya no me vende lechita, me quedé sin producir queso. Y si me quedo sin producir queso, me voy a la quiebra. Los principales socios tienen que estar de la mano. La estructura de costos. La estructura de costos es interesante. Porque siempre en la estructura de costos van a haber elementos fundamentales donde yo puedo o no puedo hacer una promoción. ¿Cómo así de que puedo o no hacer una promoción? En muchos de los casos, usted y yo hemos visto cuando hoy para esta época se pone, si es calzado, el segundo a mitad de precio, o al 2x1, o compre 2 y lleve 3, etcétera, todo esto. ¿Cómo logran hacer eso estas empresas? Porque ya hicieron una estructura de costos. La estructura de costos le lleva a tener un margen de utilidad, como lo he expresado. No es regla general, pero son los estándares utilizados, donde el margen de utilidad puede andar entre el 15 al 30-40% en algunos casos como máximo. En otros casos llega a un porcentaje mayor. Si esto es así, al 15,
o al 40%. Significa que si yo al cliente todavía le descuento un 5%, yo caigo en mi punto de equilibrio y todavía caigo con ganancia, arriba del punto de equilibrio. Si yo le hiciera un descuento del 15% al cliente, yo caigo en el punto de equilibrio. No gané, no perdí. Pero no ganar, no perder significa que flujo de efectivo, que es la otra parte. El flujo de efectivo lo necesitamos todos. Para que un negocio, para que una empresa pueda desarrollarse, necesita sí o sí tener flujo de efectivo, que haya capital. Si yo estoy fabricando queso y el queso ya se me hizo queso duro viejo, y no duro viejo porque lo dejé, sino que no lo estoy moviendo, ¿cómo le compro más leche al ganadero? Necesito flujo de efectivo. Entonces vengo y ni modo, remato el queso duro y digo, oferta, solo por este día vamos a tener el queso duro 2 libras por 1. Y obvio, me van a comprar. Miguel, ¿esto provoca pérdida? Posiblemente sea pérdida en un primer momento, pero en un segundo momento posiblemente sea ganancia. Y lo dijimos, creo, con la promoción que se hace en el mes de septiembre, donde las colas son casi interminables. Ya sabe de qué producto hablamos en El Salvador, ¿verdad? Y estas colas se hacen enormes, las colas. Que hoy hubo mucha gente que fue, compró en cantidades y empezó a vender al detalle. Y al momento que estaban comprando y estaban vendiendo, sí le estaban ganando. ¿La empresa dejó de ganar? No, la empresa siguió produciendo lo que normalmente producía o quizás más. Y los otros estaban ganando porque vieron una oportunidad de negocio y lo hicieron. ¿Correcto o incorrecto? Oportunidad de negocio, así le llamo yo. Basado en esto, si usted observa allí que se hizo un flujo de efectivo, no voy a decir que es por este motivo el flujo de efectivo de esta empresa, pero pongamos un ejemplo. En el caso del mes de diciembre, ¿qué se acerca? Lo primero que toca que pagar en diciembre es el... aguinaldo. Gracias, el aguinaldo. Y algunos ya lo tenemos hasta destinado, ¿verdad? Para ABC, pero igual, algunos ya lo tenemos destinado y decimos, ya va a caer el aguinaldo. Entonces, pero para pagar el aguinaldo de 1,000 personas, necesitamos flujo de efectivo. ¿Por qué se hace el Black Friday en el mes de noviembre? Porque necesitamos flujo de efectivo para el mes de diciembre, para poder pagar. Y si la empresa indemniza anualmente, se imagina cuánto flujo de efectivo necesita. Entonces, todos estos elementos no están en el modelo Canvas por estar, sino que el modelo Canvas me permite, basado en todos estos elementos, hacer una segmentación apropiada de nuestros clientes, hacer una segmentación que nos lleve a tener el éxito dentro de la empresa y a poder puntualizar qué es lo que me permite más desarrollo y qué es lo que no me va a llevar un desarrollo completo. Por eso, sí o sí, y cuando digo sí o sí, como el factor casi obligatorio de que conozcamos a dónde está nuestra empresa, cómo está nuestra empresa y qué es lo que usted y yo estamos haciendo. Como valor agregado a todo lo que estoy mencionando en este momento, quiero compartirles algo que no van a encontrar dentro de la presentación, pero que yo sí considero importante mostrárselos a ustedes como parte del modelo Canvas y en la unión de todo lo que usted y yo hacemos, y aprovechando también que Karina, dijeron por ahí, tiene un cliente. Les voy a mostrar diferentes tipos de cerebros. El primer cerebro, el reptiliano. ¿Qué es el cerebro reptiliano? Es el más primitivo de los cerebros y es el responsable por la compra instintiva y por concentrar el momento cero de la verdad, el SMOT, el Zero Moment of Truth, el momento de la verdad.
El cerebro reptiliano es la parte más subconsciente. Le dejé como tarea que viéramos la película Focus. En la película Focus se aplica muchísimo este cerebro. ¿Por qué? Porque es de manera instintiva. Vamos a buscar, a hacer compras. Aprovechemos, hoy está en oferta en el Black. En el Black vamos a encontrar el televisor que siempre habíamos deseado de 50 y fracción de pulgadas a un precio extraordinario. $5 le bajaron, pero la publicidad nos hizo compradores compulsivos. Y de esto nos debemos aprovechar como empresa, de ir y promocionar el producto para que lo compren. Siguiente cerebro, el cerebro límbico. Es el cerebro que representa a la parte emocional. Es aquí donde ocurren las compras emocionales. Podemos considerar el cerebro límbico como la parte inconsciente. Este cerebro es con el que juega más que todo la mercadotecnia con relación a la mujer. ¿Por qué con relación a la mujer? A la mujer le ponen emoción. Ejemplo de ello, si le quieren vender papel higiénico, ¿se lo venden con quién? ¿Qué elementos aparecen en el anuncio del papel higiénico? Suave. Suave. Aparece un perrito. Hasta tiene una huellita, ¿verdad? Aparece un niño. ¿Y qué están haciendo? Jugando con la emoción de la persona. Y es suavecito, dijo Edenilson por ahí. Esta suavidad más estos elementos llevan a jugar con la emoción. Jugar con la emoción es correcto. Es lo más correcto que puede haber. Aproveche el cerebro límbico. Si usted está negociando con una mujer, aproveche el punto emocional de la mujer. Aprovechar el punto emocional no es aprovecharnos de la situación, sino aprovecharnos de que la mujer, por regla general, es más emocional. Por regla general. Los hombres somos emocionales, pero no lo damos a demostrar, porque los hombres no lloramos. Los hombres jamás nos va a ver usted derramar una lágrima. O sea, seamos realistas, las hemos derramado, lo único que no en público. En el caso de la mujer, es más emocional. Y la mercadotecnia se aprovecha del cerebro límbico que tiene la mujer para poder venderles a ellas cualquier. Para venderles a ellas cualquier producto, dijimos, ¿verdad? Siguiente cerebro. El cerebro córtex es el más racional de los cerebros, la parte que ha evolucionado más y representa el raciocinio. Es aquí que se deciden las compras racionales. Por favor, no permita que ninguno de sus clientes llegue al cerebro córtex. No lo permita, porque es donde empieza a pensar, y de verdad necesito una máquina más de hacer ejercicio. Si con la que tengo suficiente, si de todas formas la tengo para colgar la ropa porque nunca la utilicé. Necesito una máquina más de hacer ejercicio. No, ya no la necesito. Necesito esto otro. No, no lo necesito. Necesito. Y empieza a hacer un razonamiento si necesita o no aquel producto, aquel servicio que le estamos ofreciendo. Por favor, no permita que su cliente llegue a ese cerebro, porque si él llega ahí, va a ser bien difícil que lo podamos sacar de este elemento. Y en la dificultad de sacarlo, vamos a perder clientes que ya los teníamos para venderles todo el producto, pero se nos fue porque empezó a razonar qué funcionaba y qué no. El 85% de las decisiones son tomadas de forma inconsciente. Los responsables por esto son el cerebro reptil y el límbico. Y es con estos cerebros que debemos comunicarnos a través de códigos
reptilianos. Dígame cuál sería un código reptiliano. Ya lo mencioné. Solo por hoy, aproveche, oferta única. No se volverá a repetir. Es la única vez que lo vamos a tener a este precio. Códigos reptilianos. Buscar que él se emocione, deje de razonar y lo compre. Código límbico. Dígame, Verónica. Uno de los comportamientos es persuadir a los demás. Es como persuadir. Sí, gracias. Ahí estamos haciendo esto de persuadir. El código límbico. El que utilizaba un personaje hace muchos años, que era un estilista. No sé si ustedes escucharon a Sammy. Si no lo escucharon o lo han escuchado, pues bueno. Sammy vendía y ofrecía un producto y decía: si tú luces bien, yo luzco mejor. ¿Qué hacía? Jugar con la emoción. Uno decía: estamos jugando bien. Creo que ya lo expresé acá también. Otro anuncio que se dio en el país, que decía: ¿dónde desayunan los campeones? ¿Y dónde desayunaban los campeones? En un restaurante específico. Entonces, todos los que no desayunábamos allí, no éramos campeones. ¿Qué estás haciendo? Jugando con nuestras emociones. Código reptiliano, perdón, cerebro reptiliano, cerebro límbico. Aprovechémoslo y utilicemos los códigos oportunos para venderles a ellos. Siguiente elemento. Si usted observa, dentro de todos los códigos reptilianos vamos a encontrar estos elementos. Primero, poder. El poder lo necesitamos, dice una de las películas. Hago la aclaración, me gusta hablar de películas, libros y de todo. Por si no hemos leído el libro, hemos visto alguna película. Dice una película, la de Cruella. Dice: quien habla del poder es porque no lo tiene. Y me gustó esa frase y la traigo hoy al mercadeo. Qué bonito es decirle: cuánta elegancia se le vería a usted y qué distinguido se vería con un lapicero de la marca ABC. Y esto nos está dando poder, control. Estoy vendiendo cámaras de seguridad. ¿Usted ha querido tener siempre el control? Estoy vendiendo la Alexa. ¿Usted ha querido saber si sus luces están encendidas o están apagadas? Hágalo a través de trascendencia. El producto que yo le estoy vendiendo tiene una duración de más de 15 años. Imagínese, hasta sus hijos lo van a poder utilizar después. ¿Por qué? Porque la calidad de mi producto es lo que vende Stanley. Stanley le dice que las herramientas que ellos venden son de por vida la garantía. ¿Sí, Bernadette Nilsson? Stanley dice que su producto es de por vida. Traducido, nos morimos y el producto va a seguir funcionando. Eso dice Stanley. Permite una trascendencia, exploración de la necesidad, explorando la necesidad que tenemos. McCormick, ¿qué nos está vendiendo? Producto que necesitamos todos los días para el almuerzo, para la cena, sazones, etcétera, que vamos necesitando. Libertad. Lo que yo le propongo en este momento, que si usted me compra ABC producto, va a participar en la rifa de, y esto, imagínese, poder ir a Qatar, al Mundial. Imagínese la libertad que usted va a tener si usted compra el paquete turístico de, etcétera. El placer. Esto es exquisito a su paladar. Es lo más sabroso que usted ha probado. Como este sabor, no hay otro. Placer. Dicen que el chocolate produce igual placer que los besos. Así dicen. Así es que nos está produciendo placer. Pertenencia. Ya lo expresé, como dijo Sammy. Si yo luzco bien, tú luces mejor. Y esto nos está hablando de una pertenencia. El reto ya lo explicaba también con respecto al desayuno. La familia.
Si somos personas de familia, vamos a buscar siempre algo para nuestra familia. Ejemplo, cuando éramos solteros y teníamos vehículo, andábamos un vehículo deportivo. Si hoy estamos casados, nuestro vehículo es familiar. ¿Por qué? Estamos pensando en la familia, ya no en nuestra comodidad, en nuestro, sino que ya vamos al punto de familia. Seguridad. En El Salvador esto no se necesita. En El Salvador esto no es tan vendible. ¿Ya? En El Salvador simplemente usted iba en el microbús, en el bus, y cuando se subía alguien extraño, lo primero que hacíamos era agarrar nuestro teléfono y nos sentábamos en él si era posible. ¿Por qué? Seguridad. Pero cuando nos dijeron que todos nuestros dispositivos tenían GPS y que podían ser rastreados, bajó un poquito, ¿verdad? El elemento del pánico. No se preocupe si yo estoy pagando seguro del teléfono. Entonces estamos pagando la seguridad. Y el reconocimiento, dice el padre de la teoría motivacional, dice Maslow, que todos vamos a necesitar en un momento de la historia ser reconocidos. Todos vamos a necesitar que alguien nos diga: te felicito, lo hiciste bien. Porque son elementos que nos van a llevar a tener mayor éxito en el momento de realizar nuestro trabajo. Hacemos la pausa comercial de este momento y después dejamos un espacio. Brian Blanco. Presente. Gracias. Claudia Vanessa. Presente. Claudia. Presente. Gracias. Francisco. Presente. Gracias. Balmore. Presente. Gracias. Josué Elí. Presente. Gracias. José de Nilsson. Presente. Gracias. Karina. Presente. Gracias. Kimberly. Hoy no estuvo. Roxana. Presente. Gracias. Verónica. Presente. Gracias. Ok, comentarios, preguntas que tengamos hasta este momento. ¿O estamos bien? Muy bien. ¿Todo bien? Todo excelente. Todo excelente, claro, como el agua de coco me dijeron, ¿verdad? Pues claro, siempre. Ok, solamente entonces cierro con dos diapositivas más para dejar el agregado que quise compartirles este día. Y son las siguientes, permítanme. Esto en muchas de las empresas se aplica, que es el upselling y el cross-selling. El upselling, por otro lado, el upselling es la venta incremental. Empezamos vendiéndole un producto y le vendimos un producto B, le vendimos un producto C y le vendimos un producto D. Le estamos vendiendo la máquina para hacer ejercicio, pero también le estamos vendiendo las pesas, también le estamos vendiendo la faja, también le estamos vendiendo el pants, también le estamos vendiendo, ¿sí? Iniciamos con la máquina y le terminamos vendiendo todo el set para que ellos pudieran hacer ejercicio. Upselling, el cliente por comprar un determinado producto o servicio se le propone ese mismo tipo de producto o servicio con prestaciones superiores o adicionales. Y el otro elemento, el cross-selling. El cross-selling o la venta cruzada es aquel tipo de venta
que persigue incrementar la venta principal añadiendo un nuevo producto o servicio complementario que añade valor al primero y que sumando ambos proporcionan una adquisición más completa. La venta cruzada siempre va a ser indispensable dentro de nuestros productos. Hay elementos que debemos tener en cuenta al momento de hacer una negociación con cualquiera de nuestros socios claves. Al momento de hacer nuestra línea de canales de distribución, y es ver cómo satisfacemos las necesidades primarias y las necesidades secundarias. La necesidad primaria, por la que llegaron a buscar un producto. La necesidad secundaria, aquella que no llegaron a buscar, pero que necesita el cliente para que su producto adquirido sea más eficiente. ¿Comentarios? Ok. De mi parte, un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias, porque ya llevamos varios días, ya llevamos varias sesiones y la mayoría hemos estado ahí al pie del cañón, aún con todas las actividades y compromisos que tenemos. Gracias. Insisto, aquellos que todavía no han hecho el laboratorio 1 y el laboratorio 2, estamos a tiempo para hacerlo. En este momento estamos ya con la sesión número 10. Significa que el día de mañana, estaríamos con la sesión número 11, ya casi para hacer el tercer laboratorio. Les invito, por favor, a que avancen en la plataforma, a que avancen leyendo, y que si en algo podemos apoyarles, pues ya sabe, ahí está de manera directa con su servidor o a través del grupo que tenemos en WhatsApp. Un placer estar nuevamente con ustedes. Feliz tarde, feliz provecho para aquellos que van a almorzar en este momento. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. 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 Gracias, feliz tarde.